San Pedro de las Herrerías es un pequeño pueblo del noroeste de Zamora, en pleno corazón de la Sierra de la Culebra. Entre sus casas de piedra y pizarra destaca Beniata, un centro turístico que ofrece la posibilidad de conocer muy de cerca al gran protagonista de la fauna local, el lobo. Antes alimaña a exterminar y ahora recurso turístico en auge. Hace años que la población tuvo que abandonar esta zona por su pobreza. Entonces, esta zona tiene dos grandes atractivos, uno que es el lobo y otro que es la parte, digamos, forestal, ¿no? El centro organiza estancias de fin de semana con charlas y excursiones para seguir el rastro de los lobos. La Sierra de la Culebra, en el límite de Zamora con Portugal, posee la mayor población de la Unión Europea, unas 8 manadas estables. Es una especie que aquí existe desde tiempo inmemorial y que no genera rechazo. Sus huellas son inconfundibles y fáciles de ver. Suelen ir en línea, porque el lobo va a un, se denomina trote lobero, y entonces suelen ir una delante de otra. Y este es un ejemplo muy claro donde tiene la almohadilla y luego los dedos. Colocarse en un lugar alto al atardecer es la mejor forma de intentar avistar lobos. En esta zona casi despoblada de Zamora, ciervos, jabalíes, corzos y zorros campan a sus anchas. El lobo es el más escurridizo. Este es el mejor sitio y la mejor hora para ver al lobo, pero es un animal que no se deja ver con facilidad. Pues no, la verdad es que es un animal un poco esquivo. A lo mejor 100 veces que vienes a ver el lobo, pues hay unos 20 avistamientos. Luego aparte tienes que tener mucha paciencia y tienes que echarle muchas horas. Cae la noche sobre la Sierra de la Culebra. Tierra de lobos que gana enteros como destino turístico gracias al mayor depredador ibérico,